A ver que se enfoque. Cualquiera diría que estamos en Cataluña aquí, con pan, con aceite y tomate. Un cafecito calentito. Esto ya, yo creo que sí que se va acercando más vasco. Y un vasco de pura cepa. Está bueno. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Sábado 7 de enero. No sé por qué iba a decir diciembre ya, pero bueno. Sábado 7 de enero. Son las 12. Bueno, la 1 menos cuarto. Hostia, ya se nos ha echado el tiempo encima, ¿eh? 1 menos cuarto y estamos. A ver, aquí que salga el conde. Estamos aquí en Azpeitia, más o menos a mitad de camino, ¿no? Más o menos. Eso un es. Poco más de mitad de camino. 2 horas y media así llevamos de entreno. Y nada, hoy tocaba tirada larga, sin pasar demasiado de pulso y tal, y eso sí, con un frío de cojones. Y entonces por eso, pues el vídeo de hoy va a ir relacionado, lo he decidido ahora. Claro. Consejos para entrenar con frío. Perfecto. Bueno, a ver, lo primero, ya sabéis que yo soy súper talibán de la buena ropa, o sea, no hace falta llevar 1000 capas si tienes buena ropa. Que ya sé, que ya me lo habéis dicho en los comentarios, que es cara, pero si lleváis buena ropa, no vais a pasar tanto frío. Entonces, yo, para entrenar, lo que me hago es poner una muy buena térmica, un buen windstopper, o sea, ya da igual si es de esta marca o de cualquiera otra. O sea, al menos que sí que te proteja el cuerpo del viento, porque al final lo que es realmente frío es el aire. Y luego ya complementos. El tema de complementos, ¿cómo lo llevamos? Una braga, yo creo, un buff, o sea, imprescindible, para cuando entra el frío, así como si fuéramos a atracar un banco, nos lo ponemos así y bastante mejor. Y luego, yo aquí sí que estoy pecando un poco más de novato, porque tengo estos guantes finitos, no sé dónde tengo, tenía unos que eran así como un poco más gordos, no sé dónde los he dejado, pero bueno, lo que yo hago es ponerme unos finitos por debajo y luego unos gordos. ¿Tú qué haces, Nico? Bueno, yo en este caso, a mí me da igual, tengo estos que son de Decathlon. Son malos para el agua y tal, pero para el frío son cojonudos, o sea que no hace falta gastarse mucha pasta. Pero yo también opto por llevar buen material, eso sí. Que de hecho tengo que cambiar porque se me moja y esto es lo peor. Cuando tienes guantes mojados es lo peor. Hoy, ¿qué temperatura haría? ¿Tú te marca eso? ¿La temperatura? Sí, lo que pasa es que no lo he parado. O sea, no lo he puesto. Bueno, tranqui, tranqui. Pues mira, hoy harían unos 2 graditos así haría, ¿no? O sea, tampoco hace mucho frío. No, cuando he salido de casa eran 2 grados bajo cero. Sí, y creo que hemos bajado algún gradito más. Sí, pero bueno. Sí, las partes que vamos por valle o al lado de río y tal, sí que se nota. Pero en general, pues bueno, estaremos ahí por el 0 grados, 2 grados o así. Y yo, personalmente, con lo que voy bastante bien. Vale. ¿Tú? Yo llevo una capa más que él, chaqueta, térmica, una de manga larga y térmica. Y térmica. Y algo me sobra, la verdad. Y esta no es mala capa tampoco. O sea que... Y luego, para tema botines, esto va dedicado a mi hermano que me dice, hostia, siempre vas como un pincelito y luego te me pones una mierda de botines, que en este caso, mira, botines del niño. Estos botines tienen historias porque estos botines los usaba yo cuando competía en ciclismo, pero en cadetes. O sea, estamos hablando del año 2008, hace 9 años, chaval. Para que veáis que lo bueno dura, ¿eh? Mira, calcetines del niño, de las épocas canis, de la ruta del bacalao. Y nada, pero lo que pasa que sí que aquí hay trampa, que por debajo del botín este llevo las punteras estas que os comenté en su día, y luego llevo doble capa de calcetín. O sea, si tienes una capa así... Como en este caso yo llevo los dos calcetines iguales, unos que tengo de Catlike, pero si tenéis un calcetín un poco más finito y luego ya un poco más grueso, incluso hay calcetines térmicos que yo tenía, pero tampoco sé dónde los he dejado. Yo lo dejo. Pues mira, eso es perfecto, así que mira, antes de que se nos enfríe el café y esas cosas, nosotros nos vamos a poner a jalar y luego retomamos la ruta. Ah, bueno, y que se nos olvidaban, otras dos cosillas más importantes también para el tema del frío, aunque aquí ya nos lo hemos acabado, es... Oye, si a mitad de ruta echáis un cafecito, pues calentáis el cuerpo. Y luego también el tema de la gorra. La de Mikel, mira, no. Pero esta gorra es con tejido windstopper, también para que no entre el aire. Y luego, pues al final la gorra lo que hace es que una de las extremidades por las que más calor se escapa, que es la cabeza, pues te sirve para tenerlo bien calentito. Y pues ya también esto en algún vídeo ya lo dije, pero si os metéis las orejas también por dentro... En este caso yo, porque me lo tapo con esto, pero si no llevara esto, si os metéis por dentro, pues también se os enfrían bastante menos las orejas. Así que esos son los cicloconsejos. Cicloconsejos de Rey. Mira, hashtag cicloconsejos para el frío en invierno y bueno, y si en primavera también hace frío, pues eso es. Así que nada, va, habrá que poner rumbo para casita, ¿no? Ya, poco a poco. Que ya es hora, que se nos echa la hora encima.
Vale, pues, vamos para allá. Bueno, y esto que veis aquí es realmente el entrenamiento que hemos hecho hoy. Una vuelta bastante completita, han salido 130 kilómetros por unos recorridos que a mí personalmente me gustan mucho. Y nada, como se me ha olvidado despedir el vídeo, pues os dejo con algunos detalles del análisis del entrenamiento de hoy. Y antes de despedir el vídeo, lo que me gustaría es decir que si hay alguno que mañana le apetece salir a entrenar conmigo, si eres de Guipúzcoa o lo que sea, mañana tengo intención de hacer unos 70, 90 kilómetros, así que no tenéis más que escribirme por cualquiera de mis redes sociales. También os dejo aquí en mi perfil de Strava. Y nada, chicos, agradeceros que estéis ahí un vídeo más. Nos vemos en el próximo. Y mientras tanto, a disfrutar, chavales.